este grupo de personas aparentando ser estudiantes universitarios permanecieron por un total de 23 días ocupando dos cabañas del complejo vacacional. El gasto aproximado de su estadía en el lugar fue cercano al millón de pesos. Se puede apreciar a los dos equipos terminando ya su recreación deportiva. Esta toma corresponde a Patricia Janet Cotroneo Insunza, efectuada en un seguimiento en el centro de la ciudad de Valparaíso. Corresponde esta toma a su domicilio. Ubicado en calle Urriola, número 378 de la ciudad de Valparaíso. Una toma por las calles del centro de la ciudad.